Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía, en el que cada semana os presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y aquí a mi lado, y como siempre acompañándome, tengo a mi compañera Ana Tatay. ¿Qué pasa, Ana? ¿Qué tal? Hola, Esther. ¿Qué tal? ¿Qué temas traemos para hoy? Ya abandonando... Oye, antes de nada, ¿qué te han traído los Reyes Magos? Ay, pues muchas cosas. Que es nuestro primer podcast después de Reyes. Muchas cositas. Me he portado muy bien, así que... ¿Sí? Así que me han traído ¿Estás cositas. ¿Contenta? Sí, estoy contenta con justos? El resultado. ¿Justos? Sí, y los tuyos. ¿Han sido justos? Los míos sí. Podrían haber sido más justos, pero estoy conforme. Bueno, en el término medio está la virtud. Exacto. No nos vamos a quejar, oye. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a arrancar, ¿no? Ya dejando a un lado la Navidad, que nos ha tenido ocupada, ¿no? De normalidad, exacto. Volvemos a la normalidad, nuestros actos culturales por Andalucía. ¿Y cuáles traemos para esta semana? ¿Cómo comenzamos? Bueno, el año? Pues nuestro podcast de esta semana tiene muchísima proyección internacional. Comenzamos en Granada, que es ciudad candidata a la capitalidad cultural europea, y continuamos con la candidatura del paisaje del olivar andaluz a patrimonio de la humanidad. Además, un mural dedicado a Cervantes en un municipio de Córdoba, que ya desvelaremos cuál, también opta a ser reconocido internacionalmente. Y aparte de este ámbito internacional, también hablaremos de cosas que a nivel nacional nos incumben, como las medallas al mérito de las Bellas Artes 2023, que se han otorgado a título póstumo a María Teresa Campos y a Pablo Pacheco, para cerrar con los balances de visita a nuestros espacios culturales. Y un pequeño apunte para los nuestros oyentes más artistas. A ver si les interesa. A ver qué nos trae para los artistas. Por ahora vamos a comenzar en Granada, ¿no? Donde el Ayuntamiento abría esta semana el año con un encuentro de trabajo de la Oficina Técnica para la candidatura de Granada a la Capitalidad Cultural Europea de 2031. Esta iniciativa, Esther, pues busca marcar un paso crucial para conseguir este título, que sin duda pues viene a reforzar el perfil cultural de la ciudad en el ámbito europeo para destacar su legado artístico, histórico y cultural. Ana, ¿hay alguna otra ciudad andaluza que tenga esta distinción? No, este Granada sería la primera ciudad andaluza en ostentar este título, uh-huh. Que sí que tienen otras, bueno, solamente cuatro ciudades a nivel nacional, que son Madrid la primera en el año 92, ¿no? Un año muy internacional, 92, el Gran sí. 92. Luego en el 2000, a principios de siglo, lo logró Santiago de Compostela, lo siguió Salamanca en el 2002. Y la última ciudad española en conseguirlo ha sido San Sebastián en el año 2016. Bueno, pues a ver si Granada lo consigue y nos ponemos ahí en el ranking. Pues sí, no estaría. Además que Granada es una ciudad que se lo merece, ¿no? Sin Totalmente. Duda. Pues la oficina técnica esta que te comentaba al principio, ¿no? Que se ha reunido ahora para abrir el año, tiene la función de estructurar esta candidatura, y sus responsabilidades van pues desde elaborar un plan estratégico, redactar el proyecto cultural, hasta promocionar esta candidatura, ¿no? Escuchamos a Marifran Carazo, que es la alcaldesa de la capital nazarí y miembro de este equipo de trabajo. La semana ha comenzado con esa primera reunión de la capitalidad cultural. Inmediatamente participaré de otra reunión respecto al avance del plan general, que en esta semana tendremos novedades. Saben que anunciamos su conclusión. Yo creo que va a comenzar esta misma semana, primera del año, una siguiente fase para darle continuidad y para aprobar con la máxima agilidad ese plan general. Continuamos ahora con noticias que llevan nuestra cultura y patrimonio más allá de nuestra frontera, y es que la Comisión Institucional de la Candidatura Paisajes del Olivar en Andalucía, Historia Milenaria de un Mar de Olivos, precioso título, la candidatura, sí. El título, ha aprobado el envío del expediente a la UNESCO para que pueda debatirse su inscripción en la lista de bienes en 2025. Esta candidatura, buenísima. La candidatura, que identifica 14 zonas andaluzas de 5 provincias, pone el foco en un paisaje cultural, agrario, evolutivo y vivo, cuyos valores a conservar tienen que ver precisamente con la continuidad de su productividad y su sostenibilidad. Pues qué buena noticia, Esther, ¿no? Para que esto avance. Y es verdad que el título de la candidatura es muy bonito, ¿verdad? Hombre, invita a ser aprobada. ¿Y cuáles serían los siguientes pasos a seguir esta candidatura, ¿no? Que supongo que tendrá que llegar hasta la UNESCO, ¿no? Como final, ¿no? De su recorrido. Sí. Pues mira, nos lo va a explicar con todo detalle el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes. Tengo que deciros que acabamos de darle el visto bueno definitivo
al expediente para que continúe su tramitación. Un expediente que ha sido aprobado por unanimidad por parte de todos quienes formamos parte de esta comisión. Quiere decir que en el día de mañana el expediente se remitirá a la Junta de Andalucía para que la Junta de Andalucía lo remita al Ministerio y este lo haga llegar a la UNESCO antes del día 15 de enero, que era el plazo establecido. Entonces está en marcha. Vamos, que es inminente. ¿No? Es inminente, ya, sí. Ya. Y no acaban aquí los reconocimientos internacionales a nuestra tierra, porque un mural dedicado a Cervantes en Castro del Río, en Córdoba, opta a ser el mejor del mundo para Street Art Cities. Nos va a dar más detalles nuestro compañero de Europa Press Córdoba, Joaquín Rodríguez. Efectivamente, compañeras, la plataforma internacional Street Art Cities ha elegido el mural de Castro del Río, dedicado a Cervantes y su obra El Quijote, entre los 50 más relevantes de 2023, compitiendo con otras obras de países como Francia, Portugal, México o Italia, y también con otros murales a nivel nacional. Don Quijote y Sancho Panza es obra del artista vanense Javier Castilla Saque, y también fue elegida el pasado mes como el mejor mural del mes de diciembre. La votación para que se convierta en el mejor mural del mundo de 2023 se hace a través de una encuesta pública online en la web de la plataforma Street Art Cities y estará abierta hasta el próximo 31 de enero. Pues gracias, Joaquín, por explicarnos todo, y yo creo, Ana, que ya estamos tardando mucho en participar, ¿eh? Sí, y a quien no haya visto el mural, que corra a internet y lo googlee, porque sí, la verdad es una pasada. Es una pasada, sí. La verdad que sí, merecido, ¿eh? El reconocimiento sí, en diciembre, sí. Y espero que ahora el reconocimiento a nivel todos nuestros oyentes a votar. Eso, a votar, sin descanso. Y si Andalucía tiene proyección a nivel internacional, como hemos venido contando desde que iniciamos el podcast, también lo tiene a nivel nacional, ya que el Ministerio de Cultura ha anunciado que la periodista, locutora de radio y presentadora de televisión María Teresa Campos y el dibujante de cómic Carlos Pacheco recibirán a título póstumo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2023. Recordar que María Teresa Campos murió en septiembre de 2023, del pasado año, mientras que Pacheco nos dejaba en noviembre de 2022, por si alguien no se acordó. Además, entre las 37 personalidades y entidades galardonadas por sus servicios en el desarrollo del arte, la cultura o la conservación del patrimonio histórico, del patrimonio artístico, se encuentra la Asociación Sevillana de Arte Sacro, presidida por Francisco Carrera Iglesias, conocido o más conocido como Paquili. Así de emocionado recibía la noticia el responsable de esta institución sin ánimo de lucro. Cuando me han llamado por teléfono amistades que había salido publicado, y la realidad que estoy atendiendo a todo el mundo a la medida de que puedo, ¿no? Simplemente sentirnos orgullosos en Sevilla de que somos la capital del mundo en la Semana Santa, que hay una asociación que trabaja por esos intereses y que trabaja por posicionar a Sevilla en lo más alto del mundo respecto al tema del arte sacro. Así que muchísimas gracias y enhorabuena a todos. Bienvenidos sean, ¿no?, estos reconocimientos que ponen en valor. La Semana Santa de Sevilla yo creo que ya está más que reconocida, pero obviamente siempre viene bien otro reconocimiento, y más viniendo también del Ministerio, en fin, la medalla, todo cuenta y todo suma. Todo suma, exactamente. Exacto. Y vamos a cambiar ahora de asunto, Esther, y vamos a hablar de turismo y cultura, un binomio que funciona muy, muy bien en nuestra comunidad. Prueba de ello son las cifras de visitantes de algunos de los espacios y monumentos andaluces este 2023 que te voy ahora a detallar. Pues venga, a ver. Comenzamos en la Catedral de Sevilla, que recibía durante este 2023 más de 2 millones de visitantes, que es la segunda cifra más alta desde que hay registros, solo por detrás de 2019, ¿no? Ese 2019 del año de barrera, sí, la barrera prepandemia, cuando todo cambió. Cuando todo cambió, sí. La Catedral de Sevilla, 2 millones de visitas, mientras el conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife ha cerrado el año con más de 2,6 millones de turistas, lo que supone un incremento del 9% respecto al año anterior. Supongo que será uno de sus mejores años, vamos. Sí, y además que el cierre de este ejercicio pues ha tenido como colofón la celebración de la cumbre europea, ¿no? Que bueno, pues que ha difundido al fin y al cabo la imagen de la Alhambra por el mundo. Ha sido una publicidad excelente, y además que está repercutiendo de manera directa en las ventas para este 2024. Para 2024, ¿no? Para aquella gente que aún no haya podido venir en 2023. Como acabamos de decir con lo de la Semana Santa, ¿no? Al final todo suma y todo suma, está claro. Todo importa, sí.
Nos vamos allá ahora a Málaga, donde el Museo Picasso ha cerrado 2023 batiendo el récord de visitantes de su historia, Esther, justo en un año muy importante para la Pinacoteca, que celebraba su vigésimo aniversario y que coincidía con el 50º aniversario del fallecimiento del artista, ¿no?, de Pablo Picasso. Del que también hemos hablado largo y tendido en este podcast. Largo y tendido, sí, nos ha copado parte de nuestro 2023. Sí. También aquí en la capital malagueña, el Museo Carmen Thyssen ha clausurado el año con más de 185.000 visitantes, lo que supone la mayor cifra desde que se inauguró allá por 2011, y en este caso sí se ha superado la cota de 2019, ¿no?, la barrera infranqueable, que rondó los 170.000. Más que en 2019, sí, ¿eh? Una muestra de la... Hay una explosión, sí, cultural, turística y de todo tipo de ocio, vamos. Nos va a dar más detalles Javier Ferrer, que es el gerente de este museo, del Museo Thyssen. Este récord se sustenta en dos claves. Por un lado, una intensa programación expositiva que prácticamente ha agotado la capacidad de nuestras salas, y debo referir las exposiciones de arte belga, la exposición de Horacio Coppola dedicada a la fotografía y las pequeñas muestras dedicadas a los artistas Canogar y Luis Feito. Por otro lado, otra de las claves es la consolidación de nuestro programa de actividades. Ciclos y talleres como los de poesía, música en el patio, danza, el programa de amigos del museo y el cuarteto Carmen Thyssen nos han permitido conectar con el malagueño. Nos vamos ahora desde Málaga a Almería. Almería. Sí, nos vamos ahí al Centro Andaluz de la Fotografía, el CAF, que cuenta ya con 31 años de historia, Esther, y que ha cerrado el último semestre de 2023 con más de 90 actividades programadas y un balance de seguimiento muy positivo, ya que la sede de la capital almeriense superó el techo de los 20.000 espectadores anuales, una cifra que otra vez no se alcanzaba desde 2019. Así que ha sido un buen año, ¿no?, para la cultura y para nuestras salas. Ha sido un año récord. No sé, a ver, este 2024, a ver qué depara, no sé dónde vamos a llegar, vamos. Bueno, pues ahora un último apunte para los aspirantes artistas y para las artistas y para los artistas que nos escuchen. El Teatro Sojo CaixaBank de Málaga busca nuevo talento para las dos próximas producciones propias dirigidas por Antonio Banderas, que serán los musicales Tocando Nuestra Canción, con estreno en junio, y Gypsy, previsto para octubre. Se necesitan actrices, actores y cantantes versátiles para cubrir diferentes perfiles de personajes y bailarines con muy buen nivel de jazz y de claqué. La fecha límite de inscripción es el domingo 14 de enero. O sea, esto no nos podemos apuntar, ¿no, Esther? No, esto yo desde luego no. El jazz y el claqué, regular. Bueno, el resto de... esta actividad no es para nosotros. Exactamente, el resto tampoco, pero el jazz y el claqué no es mi fuerte, ¿no? Bueno, pero no te preocupes porque aquí traemos otros planes para los próximos días. Sí, sí, y lo contaremos. Lo disfrutamos y lo contamos. Está genial. Agenda semanal de Cultura en Andaluz. Empezamos nuestra agenda semanal en Córdoba, concretamente en el Gran Teatro, que acoge desde este jueves y hasta el 14, hasta el domingo, el musical El Tiempo Entre Costuras, basado en la exitosa novela de María Dueñas, como todos sabemos, y que, bueno, espero que como tenga el mismo éxito que el libro y que la serie, pues me parece que vamos a tener programación de este musical para rato. ¿A que sí? Hombre, tanto nos va a acompañar durante 2024, sí, y he visto la serie. Está genial. Bueno, pues tendremos que ir al musical también. Tanto. A ver si viene para Sevilla, ¿no?, que nos pille más cerquita. Exacto. Además, también en Córdoba, la Filmoteca de Andalucía dedicará, precisamente eso, en la sede de Córdoba, un ciclo a las películas nominadas a los premios Carmen, que ya sabemos que se entregan el próximo 3 de febrero en Huelva. Las proyecciones se desarrollarán desde este jueves y hasta el 2 de febrero. En el ciclo participan, bueno, comienza además con Mamá Cruz, de Patricia Ortega, y participa en otras películas como Te estoy amando locamente, de Alejandro Marín, que es de la que ya hemos hablado también, sí, mucho en este podcast, por el éxito que está obteniendo. Su amplio recorrido, ¿no? Exactamente. Por los premios. Y también estarán otras como Cerrar los ojos, de Víctor Erice, La espera, de F. Javier Gutiérrez, o el documental Iberia, naturaleza infinita, de Arturo Menor. ¿Y ahora qué otras cositas nos traen? Pues mira, nos vamos ahora a Málaga, donde el cuarteto Carmen Thyssen arranca su tercera temporada de conciertos con una primera cita que contará con la participación del guitarrista Juan Manuel Cañizares. Este espectáculo contará con dos sesiones, una el viernes 19 y otra el sábado 20 de enero a las 8:30 en el patio del museo. Y sin movernos de Málaga, el Museo Picasso, con motivo de la exposición El Eco de Picasso, ha puesto en marcha el ciclo Resonancia,
en el que un artista ofrece su particular recorrido por la misma. La segunda sesión va a estar a cargo del artista gaditano Guillermo Pérez Villalta el jueves 25 de enero a las 5 de la tarde. Recordad que es una actividad gratuita, pero que las plazas son limitadas, así que... Hay que apuntarse, no sé, con tiempo. Sí, no se puede uno dormir en la parra. Nos vamos ahora hasta Sevilla, hasta la capital hispalense, donde el Teatro Central recibe este viernes 12 y el sábado 13 a partir de las 9 de la noche Tan solo el fin del mundo, la obra maestra del dramaturgo francés Jean-Luc Lagarce, dirigida por Israel Elejalde. Y también en Sevilla, más de 60 aspirantes procedentes de 10 países de 3 continentes compiten este año en el certamen Nuevas Voces Ciudad de Sevilla, una iniciativa que, sabes, Ana, organiza la Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera junto con el Teatro de la Maestranza. Justamente en este espacio se puede disfrutar de la final este lunes 15 de enero a partir de las 8 de la tarde. Las entradas son gratuitas hasta completar aforo. Como a destacar, pues que el barítono Carlos Álvarez estará entre el jurado. Mira, un buen plan para hacer del lunes que sea menos, sí, lunes, ¿no? Para hacer un buen inicio de semana. Sí, para comenzar con buen pie. Y nos vamos ahora hasta Granada, donde artistas vinculados a esta tierra, como Diana Navarro, Kiki Morente o Marina Heredia, entre otros, protagonizarán la Gala de Estrellas, que se celebrará el 28 de enero. Se trata de un concierto benéfico organizado a beneficio del Convento de las Comendadoras de Santiago para la restauración del retablo mayor de su capilla. Y este fin de semana, la banda de rock indie Art de Bogotá tiene dos paradas en nuestra comunidad. El viernes 12 visitará la Sala Copera de Granada, mientras que el sábado tocará en la Custom de Sevilla. Se fue, Art de Bogotá se fue sin Grammy. Tenía que sacar los Grammy. Nos van a perseguir. Que tiene una nominación y se fue sin Grammy. Pues no acaba aquí la gira andaluza de este grupo, ¿no? Que es natural de Cartagena, que también actuará en la Sala Impala de Córdoba el fin de semana siguiente, el viernes 26, y en la París 15 de Málaga el sábado 27. Vamos, se van a hacer unas mini giras. Sí, se van a quedar aquí un par de semanitas. Muy bien. Y cerramos con una noticia para los amantes del Señor de los Anillos, que tienen una cita este viernes 12 en Granada, en la capital nazarí, concretamente en el Auditorio Manuel de Falla, que acoge el concierto Una Batuta para Gobernarlos a Todos, en el que interpretarán los temas de la icónica saga a beneficio de la asociación Proyecto Hombre. Pues nada, el Señor de los Anillos, además con un objetivo benéfico, no nos lo podemos perder. No nos lo podemos... Bueno, quien vaya a estar en Granada este viernes tiene ahí un plan asegurado. Porque además encima... ayuda. Exacto. Bueno, pues hasta aquí nuestro primer podcast por navideño y os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega y, como siempre, pues disfrutad mucho. Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que además todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.